creo saber que tenés un estilo bastante vanguardista. O sea, no, no es el Hombre, típico cantador de flamenco. yo tengo claro, Juana, tía, que yo no voy a cantar. O sea, el flamenco al final es maravilloso, pero el contenido de los textos, de las letras, o sea, hay una morralla ahí de, o sea, de machismo. Yo veo cantadores con 20 años cantando letras de toros y de un cazador que no sé qué a una liebre. Y no, digo, maricones, ¿qué está pasando? O sea, ni siquiera me planteo competir con eso ni arrebatarlo, sino que digo, o sea, vamos a intentar que esto sea de otra movida, ¿no? Te quiero Sí, decir, totalmente. que no sea ese el argumento, que no sea ese el contenido, eso es una mierda. Como cuando empezamos como niños a jugar. Con respecto a lo que al flamenco en sí, hay muchos turistas que vienen a ver eso y es muy fácil que se generen muchos lugares que por ahí no son tan, qué sé yo, tan fieles al género. O sea, ¿cuál es el condimento que lo hace diferente en un lugar y el otro? Yo creo que ahora mismo los tablaos que hay en Madrid, Plaza Mayor, por ejemplo, hay muchos bares, ¿no? Restaurantes de paellas Sí. y de croquetas y de calamares y no sé qué, no sé cuánto. De estos carteles de que ponen las paellas que Sí, sí, están, que sí. son de plástico, las tienen ahí, las ponen. Eso es para turistas. Joder, también te digo una cosa, tronco. Qué torpe eres si vienes Sí. de turismo a Madrid y te comes esa mierda de No, no, paella. no, totalmente. Pero ¿qué pasa con el flamenco, con los tablaos? Con todos, ¿eh? Desde el más top hasta el más mierda. Son buenos artistas los que están haciendo los espectáculos. Te sale a vos también por cantar eso. Sí, no se sabe. O sea, No. sale como de un sitio ahí oscuro. Yo pienso, por ejemplo, cuando estoy cantando, o sea, que no hay ningún momento en el día que haga cualquier cosa que esté a ese Ay. nivel de intensidad. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Por mucho, o sea, hablo de mí, pero otras amigas mías que son muy artistas y están todo el día, son artistas. Pero el nivel de intensidad ese que tiene él cuando estás en el escenario, eso, bueno, durante el día no se sostiene. Es una locura. Claro, y aparte es como una cosa que sucede en conjunto, que eso tampoco es muy común, no se dan muchos géneros, de hecho no, no estoy, como si sí, hay bandas, hay pero bailador, cantador, guitarrista y todos con las palmas, es todo como. Estamos hablando del trabajo del tablao. Está improvisado, pero dentro de un esquema, o sea, sabemos cuáles Sí. son los patrones Sí. y esos patrones los puedes modificar, pero si todo el mundo está en la misma película, pues jugamos a una y ya está. Pero sí es verdad que es muy curioso que un día cualquiera en un escenario nos podemos encontrar gente que no hemos trabajado juntos nunca Claro, qué y loco hacemos eso. una hora de espectáculo o dos. Hoy en día, por ejemplo, está Rosalía o artistas así que están como reivindicando un toque del flamenco y le están dando una cosa distinta. A mí me encanta, pero me pregunto qué piensa, por ejemplo, la gente que se dedica al flamenco, que por ahí. Hombre, yo creo que a favor a tope, ¿no? Te quiero decir, o Sí. sea, ¿qué más nos da? Te quiero decir. Sí. O sea, aunque no, yo tengo compañeros que le gusta o que no le gusta, pero o sea, no creo que haya ni una laguna para criticar o para. A mí me parece genial. O sea, yo Porque estoy la han pendiente. criticado. La han criticado muchísimo, pero bueno, como que. Y en realidad en algún Es que punto es un está fenómeno, bueno. también te lo digo, claro. A los fenómenos de ese nivel reciben muchas críticas, claro que sí. No tengo crítica ninguna, o sea, me parece fantástico lo que está haciendo. Tiene un proyecto que flipa. No había en España un artista así. O sea, que hemos pasado de tener a Malú o a tener a Alejandro Sanz, en el mejor de los casos, pero de repente Rosalía ha hecho una propuesta que es que no existía, no había un artista así. Sí, es En muy, España muy no original. existía, no existía. ¿Sabes lo No, que y en el digo? mundo. Entonces, ¿cómo eso a un artista o a un flamenco, cómo le va a ofender eso? Al revés, Es muy qué guay, rico, tía, qué sí. maravilla que pase eso. Y en una chica
tan chica también. Claro, que luego tú con tus colegas dices, ay, porque esto lo canta, no sé qué. Pero eso, como lo hablamos de todo, son gilipolleces. Yo creo que es un pedazo de artista y a mí me viene genial que exista. Un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Vos también tuviste estos proyectos que no son de flamenco, ¿no? Sí. ¿Y cuál es, o sea, no sé, la diferencia más destacable que vos encontrás entre los dos, que, o por ahí lo que más te gusta de cada uno? Hombre, para mí es bastante, bastante similar. O sea, sé que son muy diferentes, pero al final yo todo el rato tengo la lucha de ser yo mismo todo el rato, ¿no? ¿Sabes? Entonces cuando hago el tablao, canto intentando ser lo más parecido a lo que yo sospecho que puedo ser. Y cuando hago lo otro también. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, lo otro es, son curros diferentes, trabajos diferentes, pero al final yo soy el mismo. Entonces yo creo que eso es lo que hace todo el mundo o lo que deberían hacer.